Hello, hello, good evening everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on a new lesson. So for this evening, we are going to be um, well, working on, you know, telling the time, which is one of the main things that we're gonna do, uh learning how to how to tell the time. Um, then we also have um to work a little bit on activities, you know how um how to talk about well activities or verbs that are active. Some people also refer to them as active verbs, but what they mean is that they are simply verbs that you can use to represent or to talk about movement. See sí, o sea vamos a estar hablando principalmente acerca de, de dar la hora que eso es como una de las cosas eh, importantes, ¿verdad?, que, que conllevan en muchas ocasiones la comunicación, o sea, el poder eh, pasar ese tipo de mensajes, como dar la hora algo tan sencillo. Entonces, ese sería eh, como uno de los temas principales. Y por otro lado, también tenemos eso, ¿verdad? Las actividades. Eh, se llama así el tema, aunque en realidad a lo que se refiere es principalmente a verbos de movimiento, o sea, verbos en los cuales ustedes... Eh, realicen algún movimiento, alguna, eh, algún gesto al menos. Entonces, esos son los active verbs. Eh, les digo que algún gesto, porque el detalle es que no todos son necesariamente eh, ejercicios, por decir así, sino que podemos incluir dentro de estos el verbo watch TV. Sí, watch TV, o sea, no necesariamente es un verbo tan activo que ustedes se van a estar moviendo mientras ven tele, ¿verdad? Sino que es un verbo que principalmente se refiere a, a eso, al hecho de ver tele, o sea, entonces, pero esa sería reconocida como una actividad, un activity verb or un active verb. Ok, so, um, yeah, those are like some of the main things that we're going to be doing. Ahora, antes de eso, si recuerdan desde el principio, desde que iniciamos el curso, yo les hablé acerca de, pues... Algo que a mí me gusta y es darles también a ustedes oportunidades en las cuales puedan hacer preguntas a ustedes, preguntas que no tengan que ver necesariamente solo con eh, la plataforma o lo que aprendemos en la plataforma, sino con algún tema verdad eh, de su interés, o sea, un tema libre que les interese a ustedes. Entonces, um, to this date, do you guys happen to have any questions, anything you would like to know um, about English in general? Uh, that doesn't necessarily have to do with the platform? Okay, seems like no. Muy bien, entonces, eh, otra de las cosas que vamos a estar entonces hablando más adelante será acerca de los adjetivos. Si ustedes recuerdan, hubo un día en el cual estuvimos, ¿verdad? Eh, tomando una lista de adjetivos. Entonces, si... Y... Teníamos ahí eh, varios adjetivos que se utilizan para poder describir tanto cosas como personas. Y estos, o sea, si, si ustedes recuerdan, tenemos todavía una lista bastante larga de adjetivos que podríamos también continuar practicando, ¿verdad? Entonces será otra de las actividades, otro de los temas que estemos eh, reforzando en cierto modo para poder, ¿verdad? Darles a ustedes también mayor acceso a vocabulario, mayor eh, información para que puedan seguir repasando. Entonces, eso será otra de las cosas que hagamos. So, talking about um, vocabulary or talking about um, adjectives. Sí, es otra de las, de las cosas principales que vamos a hacer. Eh, pero bueno, para esta noche eh, nos vamos a enfocar en eso, en dar la hora. Sí, en hablar acerca de eso, acerca de la hora y también hablar acerca... De eh, las actividades. Ahora, antes que nada, vamos a hablar acerca de, um, digamos, cuestiones internacionales. Sí, Quiero saber, en your caso, guys, what is es tu país favorito? Sí, quiero saber acerca de eso ahorita. Piensen ustedes, o sea, en el mundo, los países que ustedes han conocido, los países que han eh, conocido cierta información. ¿Tienen algún lugar al que ustedes les gustaría visitar? Do you have any country that you would like to, like, um, see, you know, with your own eyes? Um, so, yeah. ¿Cuál es su país favorito? What is your favorite country? Or, what is your favorite city? En caso que tengan una ciudad favorita también. O sea, donde a ustedes les gustaría poder ir. No estamos hablando estrictamente de casi ah, sí, verdad, ya la otra semana nos vamos. Pero, pues, la idea es tratar, verdad, de conocer o saber cómo se pueden decir estos lugares en inglés. Porque, um, si bien es cierto... Hay muchos lugares, sobre todo aquellos que son eh, originarios del español, no necesariamente se traducen. Hay muchos países que eh, no son necesariamente originarios de nuestro idioma. Entonces, estos sí, ¿verdad? Suelen tener una traducción. A los países que son eh, basados o que los nombres son basados en el español, lo que se hace simplemente es que se les da un, un tono diferente. La mayoría de ellos, al menos, la mayoría de ellos porque si está el caso de España, España no se traduce, porque el detalle es que la E en sí no aparece o no existe en inglés, entonces no se puede decir España, y España se dice Spain. Además porque España es parte de la Unión Europea, y pues ellos mismos han como eh, dado esa autorización para que su nombre pueda ser traducido. Pero luego el resto de países de nuestra región eh, no necesariamente se traducen sus nombres, sino que simplemente se les da un tono diferente. Así que eso, o sea, quiero que ustedes puedan practicar un poco acerca de, um, de geografía, ya un poquito un poquito vamos a estar viendo más acerca de algunas ciudades en el mundo y así. Um, para también conocer un poco de las zonas horarias donde estas ciudades se encuentran. Pero bueno, what is your favorite country or your favorite city around the world? Um let's see, let's start by knowing from Liliana. In your case, Liliana, what is your favorite country or your favorite city from around the world? Hey, good evening. Hey, I'd like you. Mm, no, this is city or Santorini. Oh, Santorini. That's a city in Greece. It's a city in Greece. It's una, it's una en Grecia. So, yeah, it's a city in Greece. All right. Nice. Very nice. That's a nice idea. And uh, yeah, I mean, I have seen many videos about that place and I would like to go there too. So, good. Very good. Nice. Um how about in the case of JC? How about you, JC? What is your favorite country or city from around the world? I don't have a family's country, but I would like to get to know Canada hmm. because of its diversity. Okay, very nice, nice. Um, very good, yeah. That sounds, you know, like uh, a very nice idea. Um, going to Canada, that is the place where I want to live, in my personal um, opinion. I would love to move to Canada. Um, so yeah, great, very good. It's uh you know, it's it sounds like it is an amazing country. They say that it has a lot of, as you say, diversity. They say that, um, you know, the culture is very inclusive, like, they like to treat. Um, new commerce. Well, so yeah. Um, sounds like you know, a very nice place to visit. So very good. Thank you very much, JC. How about in the case of Rugmini? How about you, Rugmini? Do you have a favorite country, or what is your favorite country or favorite city from around the world? Okay seems like Rumini is not answering right now. Mm, how about in your oh, My you favorite country is Panama. Oh okay great yeah Panama. Um I have never been I have never had the chance to reach uh, or to go to Panama Panama but I have heard that you know along with Costa Rica is one of the most um developed countries here in Central America. So it sounds you know as a as a great um that's a great chance, you know, it's a great thing that we could do. How about Carlos? In your case, Carlos, what is your favorite country or favorite city from around the world? Yes, Carlos? Okay, seems like we're not getting an answer from Carlos right now. How about um Yesenia? In your case, Yesenia, what would happen to be your favorite country or favorite city from around the world? My favorite country is Switzerland. Mm, okay, Switzerland. Another of the countries, uh oh. Um Eso, Carlos, pasa a veces cuando se unen. Ya les he hablado acerca de eso. En muchas ocasiones sucede cuando se unen a la reunión. A veces hay, no sé, un, un problemita, ¿verdad?, a la hora de unirse. Y a ver... Sí, es probable que si usted abandona la reunión en un momento y luego se une nuevamente pueda Que nos, se nos resuelva ha sido la forma más sencilla en la que hemos logrado resolver esa situación antes. Así que si usted está de acuerdo, puede hacer eso. Si sí, puede salirse un momento de la reunión y luego vuelve a unirse y probamos, verdad, a ver si ya le funciona. Porque eh, eso pasa a veces. Ok, thank you, thank you very much. So, uh, we we're talking about Switzerland. So, Switzerland, it's a great um, place and I have seen, you know, many many reports about the landscape, about also the culture, about the industry, and about how this is one of the only countries around the world that doesn't necessarily have an army, but is still very well protected against wars or you know um, problematic situations like those. So it sounds like, um, yeah, Switzerland is one great country to get to know. Very good, nice, nice advice. Um, how about in your case, Lahiri? What would happen to be your favorite country or favorite city from around the world? Hi, good night. Good night. <clears throat> a ver... Okay, I have a lot of countries that I want to travel, mm -hmm. but uh, my favorite country is Nicaragua. I don't know, it's okay, Nicaragua. Mm -hmm. Okay, but. I wish to travel to Peru uh, and okay. Bolivia. Okay, nice. So, Peru, Bolivia, and Nicaragua. En Nicaragua, así se diría. Si la N y la I suenan igual, es después que viene el cambio. Sería Nicaragua, sí, Nicaragua. So, uh, Nicaragua sounds like an amazing country, sounds like a great time. So, yeah, you know, it would be great to get to um what to get to live in this country to get to experience this country um so if i were you i would love to you know to have a chance as well cuz one of the things that i love about central america is that even though it's a short space you know it's a it's a small um, piece of terrain in our world it still holds lots and lots of natural beauty and lots and lots of uh, um population as well So it is very diverse and it has, you know, different climates and different Um Sí, Carlos, ¿podemos probar ahora? Bueno, si no funciona, entonces ahí sí ya sería algo más complejo, porque um sí, parece que parece que no no va a funcionar. Bueno, Ya vamos a intentar más tarde. Oh, there we go. A ver, Carlos. Ah, por un momento ahí estaba encendido su micrófono. Bueno, um, so yeah. Nicaragua, Peru, or Bolivia? Both Peru and Bolivia are also um countries that are a little bit contrasting to our culture, but still, they are very rich. You know, in terms of culture, they are very rich and they also have tons and tons of things that you can see. And uh, that you can get to experience you know in them. And one thing that I have heard is that Peru is a little bit accessible nowadays. It's not too expensive. I thought that you know, a trip to Peru would be what? Maybe around um two thousand dollars. And uh, I have some friends that went to Peru, and they said that they spent around seven hundred dollars, you know, like each, of course, uh in the whole trip. So it's not that crazy, you know how expensive it is. So, yeah, I feel like it will be a great place that you could get to visit or to get to you could get to travel. So, good, very very good. Um, all right, so bueno, Carlos, como le decía, creo que sí si vamos a tener un poquito de problemas esta noche. A, a ver, sí? Hi. Hi, there you good are. Night. Good night. Good uh, night. My favorite country is Italy. Mmm, very good. No yeah. sé cómo se dice Italia en, en inglés. A ver, si usted es italiano, no hay problema que diga Italia, sí. Pero eh, si no, puede decir simplemente Italy, sí. Italy. La T suena como R y diríamos Italy. So, yeah. Italy. 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 Uh -huh. Italy. Italy. Uh -huh. Italy. Okay. ¿Con D o con R? Como si fuese R. Ira, Ira, Italy. Italy. Uh-huh, Italy. Okay. Thank mm -hmm. you. You're welcome. You're very welcome. So Italy, um, the home of the pizza, the home of the pasta, the home of you know, so many great dishes that we can get to enjoy. And um, yeah, it sounds That's like uh-huh. It sounds like Italy will be an amazing place to go if you want to of course get to see art, music or um of course music is part of art but i i was talking i was referring to paintings uh, so yeah um music and and cuisine you know expensive or um delicate cuisine they are specialists in italy so great it will be an amazing amazing place to visit in my opinion so good. thank you very much for sharing carlos all right so uh, let's get started with the topic that I was mentioning, um, telling the time or what is the time. So here, we're going to start by taking a look at some of the different cities and how they are placed on, the, well, all of the different time zones that exist. So, as you guys can see over here, tenemos, eh, ¿cuántos serían? Alrededor de 24. Cuatro divisiones, sí, de, de horas, ok. Um, y para cada una de estas también existe, ¿verdad? Una asignación de qué tan lejos o cerca está de la hora cero. La hora cero está basada o establecida en Inglaterra, sí. Inglaterra se supone que es el centro donde el resto de las horas se ven dispersadas. Esto, pues, tiene como fin o el motivo detrás de esto, está eh, básicamente dado por el hecho de que fue allí donde se estandarizó la hora. Sí, antes de esto era bastante complejo, o sea, poder calcular el tiempo. Había muchos métodos, había muchas formas que utilizaban las personas, pero nada era tan certero. En cambio, con los métodos que se utilizaron en Inglaterra, sí, ¿verdad? Se pudo llegar a una situación bastante certera y pues ya cerramos el hecho de que um, la hora se básicamente parte de, de, de este país. Entonces, tenemos acá diferentes divisiones y si ustedes se fijan en las piezas de terreno o de tierra, ¿verdad? En el mundo, no todos los lugares tienen la misma hora o no todos los lugares además. Eh, siguen el patrón de las líneas. Estas líneas funcionan principalmente sobre agua. ¿sí? Sobre el agua, sí es mucho más fácil que estas horas se marquen así, rectecitas como se ven acá, pero sobre tierra es bastante, bastante difícil. Por ejemplo, vaya, ahorita eh, nosotros en este momento tenemos o hay algunas ciudades de Estados Unidos que se encuentran a la misma hora que nosotros. Hay ciudades, ya eso lo sabrán ustedes, que se encuentran a horas eh, un poco más tardías y hay ciudades que se encuentran a horas más tempranas. Entonces, de, digamos, Inglaterra hacia el lado poniente, ¿sí? la hora se reduce. Entonces significa que se hace más temprano. Por ejemplo, si son las 12, ¿sí? las 12 de la noche en Inglaterra, Ahorita, digamos, es probable que en ciertas zonas acá de Alaska, principalmente, sean eh, alrededor de, ¿qué? Si son las 12 de la noche, sería como la 1 de la tarde, por decir así, en cierta zona de Alaska. Esto casi no se usa, pero es probable que sea de esta forma, ¿ok? Ahora, en caso contrario, hacia, hacia el oriente de Inglaterra, la hora va a ser más tarde. Si en Inglaterra son las 12 del día, sí, o sea, o las 12 de la medianoche, perdón. En partes de Rusia es probable que sean las 12, sí, pero del mediodía. Entonces, pero del siguiente día, eso sí, sería del siguiente día. Entonces, esa es como la diferencia que existe, ¿verdad? Ahora, esto hoy en día también se supone que ha sufrido otro cambio y es o no necesariamente otro cambio sino como una actualización en donde se encuentra la línea donde un día parte ¿sí? o se parte y se convierte en otro y esa línea se encuentra sobre el océano Pacífico y es la línea que divide las divisiones X y A hay zonas en esta hora o en esta zona horaria o sea que son como zigzagueantes sí y a pesar que ustedes estén en ese momento experimentando el sol fuerte eh, y piensen que está completamente de día de un lado se encuentra se encontrarán en digamos en ese momento sería eh, si estuviesen por acá donde está la zona A ustedes estarían todavía en el 21 ¿sí? de, de noviembre pero del otro lado si ustedes están en el otro lado van a estar ya en eh, el 22 de noviembre esto por ejemplo vaya, se ve muy a menudo con, oh, bueno, al menos en mi caso, ¿verdad? Como más lo he experimentado, he visto que, que personas aprovechan de esto, es cuando eh, se da, por ejemplo, el estreno de un videojuego. ¿sí? El videojuego se supone que se va a liberar a las eh, 8 de la noche acá, por decir algo. Pero hay, hay personas que a veces, tipo, ¿qué? Eh, 7 de la mañana, ya están jugando este videojuego. Nosotros nos encontramos, eh, Centroamérica se encuentra en la zona horaria eh, número, perdón, letra F, sí, básicamente es allí donde estamos, y sí, sí, por eso es que, de verdad, no va, nos va tan mal, sí, porque estamos en la F. Entonces, eh, pero, Sydney está hasta la V. Cuando algo se libera en las, digamos, en esa zona horaria a las 8 de la noche, las 8 de la noche de Sydney básicamente viene siendo como las 2 de la mañana de nosotros, por decir así. Entonces, eh, si algo se libera ya así de tarde, para nosotros sería súper temprano. Así que si ustedes, por ejemplo, quisiesen tener acceso a esa información antes que sea eh, estrenado en su zona horaria, todo lo que deberían hacer es cambiar cierta información en su servidor, o sea, en la página en la que ustedes están conectados, y así van a poder tener acceso a esa información antes. Porque si su servidor reconoce que ustedes están en Sydney, significa que para ustedes ya son las 8 de la noche o pasado incluso de las 8 de la noche. Aunque en realidad ustedes estén tratando de hacer esto a las 3, 4 de la mañana. Entonces, eh, esa como división, ¿verdad? A veces tiene como esas, esos cambios que podemos llegar a experimentar. Otra de las cosas que pasa muy a menudo, y a mí, por ejemplo, me ha no ha afectado, pero sí lo he vivido varias veces, es por ejemplo con eventos que son en vivo. A mí me gusta mucho la Fórmula 1. Entonces, yo sigo casi siempre, ¿verdad?, estos estos eventos, estas carreras. Eh, por ejemplo, cuando corren en Australia, ¿sí? el evento allá es en la tarde. O sea, se supone que es como a eso de la una de la tarde. Entonces, pero si acá están transmitiendo ese evento. En muchas ocasiones se ha dado que se está dando a la una de la mañana, por decir así. Entonces, o sea, es como una disparidad bastante, bastante grande. A veces incluso eh, hay un evento en, en Japón, ¿verdad? El, el de Suzuka, ¿sí? Que se supone lo mismo. Es tarde, tarde, noche. Pero para nosotros es a media madrugada. Entonces, estos, esos eventos o esas son las cosas que a veces nos pueden ayudar a ver como esas tremendas divisiones que pueden existir entre una zona horaria y otra um, quizás a nosotros aquí ¿verdad? porque pues la mayoría de los países alrededor compartimos una zona horaria estamos casi a la misma hora eh, no nos afecte tanto pero hay cosas que sí ¿verdad? en muchas ocasiones pueden ser afectadas, bueno, en mi caso otra cosa acerca que, que me ha pasado a mí mi mejor amiga por ejemplo, ella vive en Qatar, ¿sí? ella está trabajando allá entonces y, y pues vive, vive allí ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando ella está libre de su trabajo, eh, a veces queremos hablar, pero cuando ella me marca que, digamos, son las 10 de la mañana para ella, para mí son las 11, 12 de la noche, a veces ya estoy dormido, entonces cuando ella me quiere hablar conmigo, entonces, y eso es algo que a veces cuesta el llegar a acostumbrarse a esas diferencias. Ya para nosotros, como que se normalizó pero al principio sí era bastante, bastante difícil. Digamos que a veces yo le quería marcar a las 3 de la mañana, ¿verdad? O perdón, a las 3 de la tarde para mí, o sea, que era como una hora así, medio libre. Pero para ella estaba de madrugada, o sea, ella estaba dormida, ella a esa hora no me podía contestar porque pues no, no tenía, ¿verdad? Necesariamente, pues, eh, energías tal vez para estar en el teléfono a esa hora. Ya más adelante lo vamos a ver también en, un, en una conversación que vamos a estar practicando hoy mismo, eh, pero bueno. Ahorita vamos a ver ahorita un poco de dónde se trazan estas líneas, dónde atraviesan cada una y es importante que sepan, no todas estas divisiones, no todas estas zonas horarias son utilizadas en, eh, en la Tierra. sí En muchos casos simplemente son omitidas o, eh, o sea, se usan en zonas donde en realidad no están. Eso pasa o se ve bastante pero no todas son utilizadas al 100%, o al menos no en línea recta, como les dije antes. So we have um, time zone A, ¿sí? esta básicamente pasa solo en algunas zonas de Alaska. Time zone B, lo mismo, está solo en algunas zonas de Alaska. Time zone C, esta es omitida, ¿sí? esta no se utiliza en, en la Tierra, ¿verdad? Time zone D, la, la zona horaria D, esta sí. Estas se utilizan en ciudades como Vancouver en Canadá, Los Ángeles en uh, Estados Unidos. Uh, y esas son como las que básicamente se encontrarían en esa, en el Time Zone D. Sí, partes de Canadá y parte de la costa oeste de Estados Unidos. Then we have Time Zone E. Esta es Time Zone E o en muchos casos la llaman hora de montaña. En la actualidad, esta Time Zone E ya no es tan utilizada. Esto era antes, pero ya hoy en día ya se normalizó más. La Time Zone D y la Time Zone F. Entonces, hoy en día es difícil que ustedes se encuentren con la Time Zone I. E. Se ve en algunos lugares. Hay personas que todavía la usan, pero no todos eh, como antes. Antes, por ejemplo, el horario de montaña era bien mencionado, pero ya ahora no tanto. Sí, Hoy es un poquito más omitida la Time Zone I. E. Pero esa estaría en lugares eh, como del centro de los Estados Unidos y también partes del centro de lo que sería Canadá. Then we have Time Zone F. Time Zone F está eh, sobre todo el centro y esa es la hora que se conoce como hora centro, ¿sí? en, en sentido, ¿verdad? De, pues del Estados Unidos principalmente y también de México. Si ustedes a veces escuchan hablar de la hora centro, pues es eso, ¿verdad? La hora centro tanto para Estados Unidos como para México. Ahora. El problema es que México o la Ciudad de México en muchas ocasiones se inclina más por utilizar la hora en la Time Zone I, e. sí, Time Zone I e o Time Zone D. Entonces, esa es la única complicación que hay. Así que a pesar que se llame hora centro y que a pesar que aquí, si ustedes se fijan en, la, en los colores, ¿verdad? Se supone que nosotros estamos a la misma hora que Ciudad de México, hoy en día la Ciudad de México usa más a menudo. La hora, hora, la zona horaria D o la E. Entonces, y eso hace que tengamos esa diferencia, ¿verdad? De horarios. Eh, pero ahí está. Time Zone F se supone que cubriría estas ciudades: Ciudades del centro de Estados Unidos y Centroamérica en su eh, estado completo, ¿verdad? Luego tenemos Time Zone G. Time Zone G, la hora G. Esta hora es la que se encuentra en ciudades como Montreal. New York y eh, básicamente sería la hora que se experimenta, verdad, en la zona este de los Estados Unidos. So this this will be time zone G. Esta también está en algunas partes de Sudamérica, como Colombia, eh, Bolivia, por ejemplo. Y aquí tenemos también, verdad, el caso de Lima, sí, también en, en Perú. Entonces son algunos de los de las ciudades que eh, o de los países que se supone que se, li se limitan por esta hora. Then we have time zone H. Time zone H está principalmente en la parte central de lo que vendría siendo Sudamérica, sí. Las algunas de las Guyanas, Venezuela y Chile eh, serían como los países principales que estarían eh, siendo verdad eh, liderados por esta hora, por la time zone H. Then we have time zone I, sí, la hora I. E esta principalmente pasa a través de zonas como eh, Brasil, Argentina, Ecuador, eh, perdón, eh, Argentina, Paraguay, Uruguay, serían los países principales y las ciudades uh, maybe Brasilia en Sao Paulo. And of course, in that case you will have to mention um, Buenos Aires. Okay, then we have time Zone J. Otra es otra de esas que no se utiliza en casi que ningún lugar aparte claro de Islandia que está por aquí. ¿Sí? Entonces, pero Time Zone J eh, no es tan utilizada. Time Zone K, lo mismo. Sí, la J y la K son zonas horarias que simplemente cubren el espacio en, eh, sobre el mar, pero no necesariamente son tan útiles. ¿Sí? Then we have Time Zone L. Time Zone L o la zona horaria L, la zona cero. ¿Sí? Esta pasa por Inglaterra, partes de Europa... Como Portugal, por ejemplo, y luego también en partes de África. ...sí, Aquí, por ejemplo, podríamos ver, qué sé yo, Costa de Marfil, um, Marruecos, como los, las ciudades principales que son cubiertas por la Time Zone L. O podríamos encontrar también a Nigeria en alguna parte por acá. Entonces, so yeah, Time Zone L. Then we have Time Zone M. Esta es la zona horaria principal de Europa. Principalmente, Europa se va a liderar por la, por la zona horaria M. Sí, aquí van a estar casi que todos los países conocidos, ¿verdad? Los más famosos de Europa, Francia, Alemania, eh, Polonia, Suecia, eh, Suiza también, um, Finlandia dentro de ellos. Entonces, casi todos los países europeos se ven eh, regulados por la Time Zone M. Then we have um, some parts of Africa as well, some part of like Middle Africa are um, in Time Zone M. Then we have Time Zone N. Esta, la N, es eh, poco utilizada en Europa. Solamente parte de la, de la sección nórdica de Europa se supone que utilizan la Samsung N. El resto son partes o grandes rasgos de África que utilizan la Samsung N. Sí. Dentro de esto se puede mencionar como caso especial, ¿verdad? South Africa, que sería como el principal de los usuarios de la, hora, la zona horaria N. Then we have time zone O, la sonoraria O. Esta cubre parte de Rusia, o sea, donde se encuentra Moscú, parte también de Polonia, parte también de Ucrania. So time zone O. Luego eh, esta también sería utilizada en partes de lo que sería la península eh, islámica, sí, donde está Arabia Saudita. Entonces, time zone O. Y también. En partes de África. Suya so, yeah. Y en Madagascar. Sí. Serían como los lugares principales donde se utilizaría la Time Zone O. Oh, then we have Time Zone P. Time Zone P es en partes de Rusia nada más. Sí. No se utiliza en ningún otro lado más que en partes de Rusia. Time Zone Q. Esta se utiliza en grandes partes de Rusia. También se utiliza en partes um, de lo que por acá se encuentra que vendría siendo eh, Irán. Sí. Irán es un, uno de los usuarios más grandes de la, de la Time Zone Q y también la India. Pakistán es otro de los países que usaría la Time zone Q. Y pues, como les decía, la India, ¿verdad? La India eh, es una mezcla entre Time zone Q y Time zone R, ¿sí? Q y R serían las horas principales para la India. Um, luego, Time zone R, esta pues está en Rusia principalmente y luego en la India. Eh, también la Time zone R. Eh, puede encontrarse en Bangladesh, sí. Podría ser la Samsung R y la S, o sea, la R y la S, las principales de Bangladesh. Um, then we have Samsung S. Samsung S es más que todo eh, para Rusia, sí, y partes de Bangladesh. Samsung T, gran parte de lo que sería Rusia, y luego otra sección de lo que vendría siendo ya. Eh, el resto de países ¿verdad? asiáticos, ya más asiáticos, continentales, como podría ser um, el, eh, hablar acerca de Corea, um, sí, podría ser también hab hablar acerca de Filipinas, um, entonces estos países, o oh, también, verdad, eh, no es Surinam, este es Vietnam, sería otro de los países en los cuales se ve bastante, verdad, la utilización de la Time Zone T, sí. Y en partes de Australia. Entonces estos serían más que todos los usuarios de esta zona horaria. Then we have uh, time zone U. Esta labor hora U se usa en Rusia, en partes de Australia y nada más. Time zone B, Rusia también. Um, partes de Australia, ¿sí? Se van ahí como cambiando, ¿verdad? Entre, um, entre time zone B y time zone U. Y... Ah, Tokio, Tokio sería o bueno Japón sería usuario de la time zone um, U. China sería una mezcla, sí, China que está por aquí sería una mezcla entre la T, la U y la V, sí. Then we have time zone W. Esta solo se usa en Rusia y en Nueva Zelanda. Pero aparte de eso, no más. En time zone X que sería la última, esta sí es exclusiva, verdad, para Rusia y el resto queda sobre el mar. Ok, entonces esas son las divisiones de las zonas horarias, eh, así para que ustedes ya tengan más o menos una idea de en qué ciudades o países existe la utilización de cuáles son las zonas horarias. Ahora, we have this conversation. Um, so, it goes as following. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Oh, sorry, sorry. No, 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 no sería así la conversación. Inicia con Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from, from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. Esa conversación, ah, vaya, hay una cosa que no les he mencionado tanto como quizás debía haberlo hecho. Y es que en muchas ocasiones, eh, cuando nosotros tenemos este tipo de prácticas, algo bien importante que debemos hacer o recordar o tratar de hacer es el hacer como una mímica de lo que las personas están diciendo. Porque en muchos, muchos casos, ¿verdad? El tratar de decir las cosas como si fuese nuestra experiencia puede ayudarnos a interiorizar lo que estamos diciendo, puede ayudarnos a que eso se quede guardado, ¿verdad? grabado ahí. Si yo digo esto, así como hello, sí, Australia, o sea, como lo que pasa con esta persona es que está dormida, entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es que traten de simular eso, como si alguien, ¿verdad? un amigo suyo les acaba de despertar con una llamada internacional, o sea, esta persona está del otro lado del mundo, pero les está llamando a ustedes. Entonces, si ustedes están entre sorprendidos y adormitados, como, hello, Australia, y así. O sea, eso quisiera llegar a escuchar cuando estemos practicando esta conversación más adelante, porque, eh, como les comento, eso ayuda bastante a la interiorización de los sentimientos también cuando ustedes hablen el otro idioma. Eh, en español, nosotros pues ya sabemos bien, ¿verdad?, cómo manejamos las cosas que decimos, o sea, sabemos que a veces si si decimos algo con un pequeño cambio de tono, esto ya eh, se convierte en una oración sarcástica. Entonces es importantísimo que, o sea, nosotros recordemos o aprendamos cómo se hace esto. Entonces acá más que todo sería para expresar cierto descontento con la situación. O sea, aquí esta persona, Devi, no está feliz, digamos, porque acaban de despertarla con una llamada desde otro lugar y en la cual la persona creía que estaba haciendo algo bueno, o sea, que según eh, John estaba temprano, ¿verdad? Él pensaba que eran las cuatro de la tarde, pero en realidad eran las cuatro de la mañana y lo único que hizo fue despertar a, a su amiga. Entonces, eh, esa conversación la vamos a practicar en un ratito, pero como les digo, las partes de Debbie tratemos de hacerlas así, como hello, o sea, con duda, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Sí? Australia, cuando eh, se la, la segunda línea. All oh, right, what time is it there? O sea, como, ¿qué hora es ahí? Sí. O sea, como lo dirían ustedes, ¿verdad? Si alguien las despierta desde otro lado. Y luego está la otra. Yes, four o'clock. In the morning, o sea, como ya tipo reclamo verdad, sí, las cuatro en punto, pero de la mañana. Eh, y luego sería el um, este último, that's okay, I'm awake now, o sea, está bien, estoy despierto ahora, o sea, como me despertaste básicamente. Así que esto, ¿verdad? tratar de expresar así un poco con sentimiento lo que está en la conversación. Pero bueno. Regresamos a eso en un ratito. Aquí tenemos ya lo que eh, sería cómo se da la hora. ¿Sí? ¿What time is it? Ahora, debo primero mencionar que esto ya no es tan común. Esta era la, la, la palabra, la, la, la frase, la pregunta que más nos enseñaron, ¿verdad? Cuando estábamos en educación básica, cuando estábamos en bachillerato acerca de cómo pedir la hora en inglés. Preguntar así, what time is it, pero déjenme decirle, hoy decirles, hoy en día es mucho más fácil o mucho más común decir algo como esto. What's the time? Sí. What's the time? Así, what's the time. Sí. ¿Cuál es la hora? Sería mucho más común no así, perdón. Más eh, educado. Es decir, what's the time es como si fuese un tipo de exigencia, pero es más común, como ya lo mencioné. Es más, eh, se entiende mejor, digamos, que ustedes pregunten what's the time en lugar de estar usando todo el tiempo, what time is it. Así que acá está, ¿verdad? Para futuras referencias o en el caso que ustedes necesiten eh, pedir la hora en algún momento, es mejor que lo hagan así. Excuse me, what's the time? Sí, o sea, decirles primero ahora, disculpe, ¿qué hora tiene? Sí, excuse me, what's the time? Eh, en lugar de excuse me, what time is it? Porque eso es como una pregunta que ya quedó desfasada. Así que bueno, vamos a ver. Cuando la hora se encuentra en la que conocemos en español como en punto, se encuentra en 0, 0, es cuando utilizamos el o'clock. Sí. O'clock. El o'clock se puede utilizar para cualquiera de las horas cuando se encuentra. En su punto inicial, o sea, si son las 12 en punto, yo digo, it's 12 o'clock. Hoy, oh, para decir estos números, no se ocupa nada más, o sea, nada diferente, solamente los números que ya hemos aprendido y repasado acá. O sea, el 1 para la 1, el 2 para las 2 y así, ¿verdad? El 11 para las 11 y el 12 para las 12. Entonces, ustedes pueden decir, it's 1 o'clock, si fuese la 1 en punto luego para el resto de horas sí puede que exista eh, variación por ejemplo cuando ustedes dicen las la una con cinco ustedes pueden decir it's 105, o o it's 5 after 1. ¿Sí? it's 105. este o es el que se utiliza para el cero ¿Sí? así se escribiría cuando decimos el o como cero o sea cuando si se acuerdan que les dije verdad cuando damos eh, números de teléfono es mejor hacerlo de esa forma. Es decir, um, si fuese, qué sé yo, eh, 20 20.05, si ustedes dicen 2005, oh, oh, entonces, oh, en lugar de decir 0, sería oh, So sería it's 105. Oh, sí, it's 105. Oh, o sea, es la 1 con 5. Luego está it's 5 after 1. It's 5 after 1. Eso significa es la. son 5 pasados de la 1 cinco pasados de la una. Entonces ahí está, ¿verdad? Esa otra versión. Luego tenemos it's one fifteen. It's one fifteen. Es la una quince. ¿sí? One fifteen, la una quince. O también podemos decir it's a quarter after one. It's a quarter after one. No se diría eh, one and a quarter, como decimos en español, la una y un cuarto, sino que sería it's a quarter after one. Es un cuarto pasado de la una. Sí, es un cuarto pasado de la una. ¿Se puede decir it's 15 after one? Sí, se puede. Ok, pero en este caso, pues como ya sabemos, ¿verdad? Existe esta también subdivisión de las horas que se puede hacer así en cuartos o que se puede dividir en cuatro, en cuatro secciones. Pues se podría decir esa quarter after one. Luego, cuando llegamos a la media hora? Tenemos otras dos versiones podríamos decir it's one thirty que es como la versión más sencilla ¿sí? it's one thirty que es la una treinta it's one thirty o también podríamos decir it's one and a half ¿sí? it's one and a half aquí se los voy a escribir one and a half half en este caso significa mitad one and a half sería la una y media Sí, la una y una y una mitad. La una y una mitad. So, one and a half. It's one and a half. Muy bien. So, you can say, it's one thirty. Or, it's one and a half. Then we have uh, this one. It's one forty. It's one forty. La una cuarenta. It's one forty. Es la una cuarenta. Or, it's twenty to two. It's twenty to two. See? Sí. 20 a las dos. It's twenty to two. It's twenty a las. Dos. Sí. Twenty to two. Then we have it's one forty-five. It's one forty-five. It's one forty-five. Eh, eso significa la una con cinco. See, sí. it's one forty-five. La una con cuarenta y cinco. Then we have It's a, It's a quarter to two. It's a quarter to two. It's a quarter to two. Eso sería que es un cuarto para las dos. ¿sí? Un cuarto para las dos. Como les dije antes, existen estas subdivisiones. Entonces acá sería un cuarto para las dos. Ahora, así como estos, estos son como los más básicos, los más sencillos, ¿verdad? Ya para el resto de números que ustedes pueden dar, digamos que es la una de 17. Y ustedes lo quieren dar exacto. Podrían decir simplemente it's 1:17. Sí. It's 1:17, Nada más. Podrían también decir it's 17 after 1. Podrían también hacerlo de esa forma. It's 17 after one. Eh, si es la 1.23 o la 1.20. It's 120 or 20 after 1. La 123 is 123 or 23 after 1. Ahora, pasando de la media hora, ahí sí, ¿verdad? Podríamos entonces ya decir es la 1.35, sí, es 1.35, o ahí tendrían ya que empezar a hacer cálculos ustedes, y sería 25 to 2. 25 to 2, o sea, 25 para las 2. Um, si fuese, qué sé yo, la 1.40, ah, bueno, ahí lo tenemos, eh, la 1.50, sí, la 1.50, ustedes pueden, pueden decir es 1.50 o it's 10 to 2, sí, it's 1.50 o. It's to Ahora bien, ¿alguna duda que tengamos en este momento con la manera en la cual vamos a tener que decir la hora? Muy bien, significa que ya estamos listos para que las personas nos pregunten la hora, ¿verdad? Ya más eh, al rato, si no mañana, les voy a estar preguntando entonces a ustedes qué hora es, a ver cómo, cómo nos va, ¿sí? O sea, y se los voy a preguntar a diferentes horas. Así para que tengan, ¿verdad? Esa, eh, esa pequeña diferencia ahí en eh, el, la hora que es y no vayan a solamente a repetir lo que dicen el resto de compañeros. Pero bueno, entonces, eh, eso, ahorita vamos a practicar estas dos conversaciones. Tenemos pendientes estas dos conversaciones. Sería esta que tiene que ver con todavía con el clima, ¿verdad? Y se titula It's very cold, ¿sí? It's very cold. Entonces sería esta. Esta es entre Pat and Julie. ¿Y cómo va la, la, la conversación? Esa no la habíamos visto. Va de la siguiente forma. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots, okay, let's take a taxi, thanks Julie, muy bien, si ustedes recuerdan no creo que lo que lo recuerden pero estas dos personas Pat y Julie son las mismas de la conversación eh, en la lavandería cuando hablamos acerca de los colores y que una que un pantalón verdad de Julie en este caso, oh, perdón de Pat de Pat había manchado eh, la ropa blanca que tenían ambas. Entonces, y que luego, o sea, sucedió eso, ¿verdad? Que eh, la ropa se hizo celeste. Pues bueno, esto pasa justo después de salir de la lavandería y estas dos amigas ahora se dan cuenta que está nevando y pues una de ellas tiene frío y la otra le dice, está bien, tomemos un taxi entonces. Así que bueno, esta es una de las conversaciones. Tomen sus capturas ahorita que ya nos vamos a mover a los breakout rooms para poderlas practicar. Luego tenemos esta otra de acá, uh, esta de acá, que es la que acabamos de ver hace un momento, y que es la que se titula What Time Is It? Una vez más, solo lo repito para luego abrir los rooms y ya ustedes puedan pasar a practicar. So, in this conversation, it goes uh, between John and Debbie, and the conversation goes as following: Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's... Oh, perdón. Ya yo mismo me estoy equivocando. <laughs> Sería con eh, sueño, ¿sí? Sería... Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ok, entonces esas son las dos conversaciones que vamos a practicar. Así que ahorita, verdad, eh, espero que hayan capturado sus eh, las pantallas y vamos a estarnos entonces dividiendo para poder practicar esas dos conversaciones. So, Here we go guys let start joining the rooms rooms please and let's get to practice Yo, oh, pueden ver la captura. Sí, sí se puede mirar. ¿Usted ¿Sí se ve? Ok, ¿quién va primero? Hola. Hola no sé quién está quién está ahí al otro lado este voy a hacer el... yo el de yo no sé quién hace el papel de doble okay hello okay uh dobit I call from Australia Australia I am a conference in Cindy remember all right What time is there? It's two in it's four o'clock. being the this unheard cry? Yes, four o'clock um, in the morning. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. Guys okay. I am wait. Now. Siguiente. Hello. Hola. Hola. ¿Sí puede hablar, Torluz? Hola. Hello. Okay. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ok. Es de Debbie. Uh -huh. ¿Quién empieza? <laughs> Yo. Yo. Hello. 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 Hi, Debbie. This is John is calling from Australia. Australia. I'm confident in Sydney Remember. Alright. What time is there? It's ten PM and four o'clock there in in Los Angeles, right? Yes, yeah, four o'clock and the morning. Um, four I a.m. um a.m. Oh, I'm already. Sorry. That's okay. Um, what? No. Okay. Bueno, creo okay. que ahí ahí quedamos. Sí, sería la. Segunda conversación, no sé si tomaron captura. La segunda, no, yo no le tomé. No, no, Ahí se lo la... mandé al chat la, la captura. podemos practicar. Ay, lo siento, este, yo no tengo la otra captura. ¿Te la puso en el chat? No, no la, la la segunda. No, la tengo. Yes. Okay. oh no what's the matter it's snowing and it's very cold are you waiting to grow no they are home you you come, both my curtains go and I'm not wearing it Okay, let's take a uh, taxi. <laughs> <laughs>

Hello, hello. All right, guys. So, um, basically, you know, that is all we had to do today um, talk about time. So, tomorrow we're going to continue with, you know, the last few things that we are still um, pending. So, we are about to be done, you know, just two more days to go. So, yeah, it is, your, of course, the first module, but um, for now, it has been a great experience. Thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope you have an amazing rest of your night. And I also hope I'll see you tomorrow again. So, bye bye for now and see you tomorrow. Bye bye. Okay, bye bye. Bye bye. bye, -bye.